Peregrinos de diferentes puntos de la región central llegaron hasta el santuario del Señor de Esquipula, ubicado en la comarca Cunagua, jurisdicción de San Pedro del Óvalo, a pagarle a la imagen del Cristo Negro sus respectivas promesas por favores recibidos. Es una promesa porque yo padezco de los pulmones y quiero de que él me sane, me cure. Pagando promesa, el Señor por favores recibidos. ¿A qué tipo de favor ha recibido? Sobreviviente del COVID. Y otros favores. Caí grave, estaba inconsciente, no conocía a nadie. Aquí me tiene con vida y señores que pula, es muy milagroso. Durante la homilía que fue presidida por Monseñor Carlos Adán Alvarado, vicario general de la diócesis de Juigalpa, se oró y se rezó el Santo Rosario por las víctimas del COVID-19, los enfermos y los que lograron recuperarse. Para que nuestra oración sea fortaleza para esas personas que estarán enfermas por el COVID y nuestra oración sea también purificación para el alma de todos esos hermanos que ya se nos adelantaron a causa de la pandemia. Esta celebración tiene más de 200 años e inició en el empalme del Óvago y posterior se trasladó a la finca de Cunagua, donde se estableció el santuario del Señor de Esquipula. Y ya lo fueron celebrando. Y se le decía a Coyapa, le mandaban una vaquita, porque mi abuelito era algo pobre. Cada año son cantidades de peregrinos que llegan a este lugar a pagar sus promesas por favores recibidos. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.